encontramos con don Hernán Cuartas. Don Hernán Cuartas, bienvenido a M3. Muchas gracias a ti y al equipo de M3 por acompañarnos en este evento. Don Hernán, cuéntanos dónde nos encontramos. A ver, esta es una nueva pista, estamos marcando historia, como siempre lo hemos hecho con la corporación Ecofarmo, donde lo de nosotros es llevar cosas nuevas, innovar en los eventos deportivos. Afortunadamente nos hemos acompañado con la Federación Colombiana de Automovilismo, con el Club ProDrive de Bogotá, para hacer el Campeonato Nacional de Rally Raid o de Rally Cross. Entonces, en este momento estamos en la tercera válida del Campeonato Nacional. Este es un campeonato que nació en Bogotá, ya se han hecho dos válidas y esta es la tercera. A ver, este es el primer autódromo que se inaugura en Colombia, porque es un autódromo hecho en tierra, que es el primero que hay en el país, y eso nos enorgullece porque es que es demostrar que Ecofarmo es el club más poderoso que tenemos en automovilismo en Antioquia. Ojalá, porque estamos ya con los pilotos de Bogotá, que vinieron 32 carros, de Medellín tenemos 6, tenemos 13 cuatrimotos que ahora los van a ver en competencia, y con esto es la base fundamental para empezar con este autódromo a la nueva era del automovilismo colombiano. Cuéntanos, ¿qué se viene en los próximos eventos? A ver, para el segundo semestre tenemos una agenda muy agitada, porque ya logramos regresar nuevamente al Parque Juan Pablo II, vamos a tener 3 carreras este año, tenemos 2 trepadores que se están definiendo, el de la China, San Félix, y otro municipio que todavía no hemos conseguido los permisos, por eso no damos la noticia como tal. Pero también el próximo 22 de junio vamos a estar en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde vamos a hacer el primer time attack que se hace en vía abierta en el país. Es un evento que vamos a tener, es parecido al trepadores que hacemos en Guatapé, pero esta vez es sobre terreno llano, sobre terreno muy plano. Nos encontramos con el presidente de la federación. Buenas tardes, presidente, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí muy contento en Río Negro, estrenando pista. ¿Qué se siente estrenar pista acá en Antioquia? No, pues espectacular, la verdad es que poder retomar el tema de los rallies en la región es muy importante para la federación, porque hemos venido trabajando en este formato y afortunadamente pues se dio que hiciera en este autódromo, con todo el empuje paisa que ustedes siempre los caracteriza, y los podamos tener hoy ya en prueba. Presidente, cuéntanos, ¿qué se viene para esa pista acompañada de la federación? Pues bueno, nosotros respaldaremos absolutamente todo lo que sea deportivo acá a través de nuestros clubes que están federados, en este caso Ecofarmo, pues que cuenten con todo el apoyo nuestro para juzgamiento, para todo lo que tenga que ver homologaciones, que eso se trata nuestra labor, y pues la verdad tenemos que seguir empujando para que crezca el deporte y sigamos haciendo patria.